solo hablamos de fútbol. Para que tú te sientas bien. Solo hablamos de fútbol. La vida y sus problemas para después. ¿Y quién ganó? ¿Por qué perdió? Esa alineación no es la correcta. El gol no entró, el penal no pitó, la cancha no ayudó, eso es un pretexto. Solo hablamos de fútbol para que tú te sientas bien. Solo hablamos de fútbol. La vida y sus problemas para después. La vida y sus días. Ya estamos aquí listos en esta mañana de un día viernes 4 de enero del 2019, preparados, listos todos para iniciar esta programación. Gracias a Dios estamos aquí. Y bueno, pues Mayra tiene permiso y está por el, al menos creo que no va a poder venir. Y bueno, pues saludamos primero a Gisela. ¿Cómo está usted? Buen día. Doctor, buenos días a Carlos, a Pato, a los compañeros aquí en los comentaristas. Bien, doctor, contenta de verlo por aquí. Listos también para lo que va a ser esta cierre de semana. Corta, la verdad, algo corta, pero sí, pues, con un poco intenso y novedades ayer que surgieron, que se confirmaron tarde-noche. En cuanto a los equipos, Liga Pro tuiteaba, faltan menos de 37 días para que arranque nuestro campeonato. Mire usted, ¿no? Así que parece mucho, pero es poco. Para los planes, para la preparación, para la, el reforzar el equipo, para continúa la inspección de escenarios, por ejemplo. Bien. Para la comisión de Liga Pro. Que sean muy estrictos. Muy estrictos. Por ejemplo, recordamos, ¿no? Yo no sé cómo habrá modificado esto, pero recordamos perfectamente bien que la cancha, usted recuerda del Olímpico de Riobamba, uf, era terrible. Siempre dejó mucho que desear. Y entonces hay que ir a exigir que los gramados estén mejor. Brincaba la pelota y no recuerde, rodaba. Recuerde al final del año, sí. Al final del año este 2018, por ejemplo, el Estadio Bellavista terminó en pésimas condiciones. La cantidad de equipos que de primera que usaban el escenario y los equipos de la B también, como el Muchurruna. No solo es eso. Entonces, la y sobre todo el mantenimiento. El mantenimiento que no es el adecuado. Sucede? Primero, no son estadio de los equipos. Así es. Son alquilados. Es un estadio normalmente de la Federación Deportiva. Uh-huh. Y ellos organizan eventos. ¿Y qué eventos organizan? Dígale al Cuenca. Eventos artísticos. ¿Usted sabe lo que significa eventos artísticos? Poner las plataformas, los sets, las sillas, los tablados. Y bueno, pues las canchas ya no son de fútbol. No solo el Bellavista terminó así, sino el Alejandro Serrano Aguilar. Sé que la empresa de Liga de Quito está ayudando el mantenimiento del escenario Alejandro Serrano Aguilar. Uh-huh. Para que esté en excelentes condiciones, así es. No queda otra, ¿no? Así que esperamos, porque parte de lo que ha ofrecido la Liga Pro es que los escenarios aparezcan seguros y con facilidades y que se pueda ver buen fútbol, porque una cosa es jugar en una cancha buena, donde el espectáculo se optimiza, y otra cosa es jugar en una cancha con que la bola salta. Ahí no hay fútbol ya. Y aquí se ha permitido mucho, porque por ejemplo, yo tuve la oportunidad de muchas veces visitar Santo Domingo, y Santo Domingo era una cancha realmente intratable. Esa cancha era terrible. Era intratable. No se podía jugar ahí. Los jugadores no podían parar la pelota. ¡Qué espectáculo es ese! Entonces esperamos que todas tengan un registro y también pasen la licencia. Al menos hasta ahora algunos... Los estadios mejor que yo conozco, que los he podido ver de cerca, creo que son los que todos sabemos. Sí. El Monumental, el Capoy y el Casablanca. Así, tapetes. Bueno, sí. Tapetes, en realidad, obviamente, como usted dice, pertenecen a sus clubes. Entonces el mantenimiento es otro, la inversión es otra. Le dan una atención. Por ejemplo, en Barcelona, Almada es muy estricto con el tema cancha. Muy estricto. Es que sí. ¿Usted conoce al canchero de Barcelona? Claro, la conozco. El mejor canchero, dicen, del país, ¿no? Sí, Daniel Contreras es un extraordinario canchero. Pero la de Melé ha superado muchísimo. También la de Liga es un espectáculo. Cuando juega la selección,
El estadio Atahualpa está muy bien. Eso sí es la gran verdad. Tiene muy mucho cuidado, se usa menos. Pero el estadio Atahualpa juegan muchos equipos. También. Juegan muchos equipos. Y ahora no se olvide la Copa Ecuador. Y claro, la Copa Ecuador también. Carlos, ¿cómo le va, doctor? Buenos días. A usted, a hicimos un paréntesis porque sí. Era importante eso, hablar del... Y me puse a pensar en los estadios que he podido visitar, los que he podido estar ahí, pisar la cancha. No me considero un especialista para nada, pero bueno, uno puede pisarla y uno dice, esta tiene menos imperfecciones que otra. Para mí la mejor cancha del país en Serie A es la de Liga de Quito, la cancha de Casablanca. ¡Qué tapete! Es una mesa de billar esa cancha, casi siempre. Sí. Muy poquitas veces la he visto con algún problema. Esa, y después, bueno, la del Monumental, la del Capul, que siempre están bien, bien cuidadas. Me acuerdo cuando me tocaba ir a la Fortaleza a transmitir a River, cuando estaba en Serie B sobre todo. Esa cancha era un tapete también. Bueno, el mismo canchero de Barcelona. El mismo canchero, ¿no? Daniel Contreras. Esa cancha era muy, muy bien cuidada, bien arregladita. La cancha de Atahualpa cuando juega la selección está bien. Muy bien. O al menos así parece. Está. Yo la he pisado. Está muy bien. Y después el resto tiene que trabajar mucho. Trabajar mucho. Porque si queremos, a ver, si uno de los propósitos de Liga Pro es incrementar el nivel de espectáculo, incluso tiene que ser hasta de visibilidad, porque para la gente es feo ver una cancha con descolores en un lado, con tierra en otro costadito, que la pelota vaya brincando. Bueno, póngale que el color no está bien, pero que la bola brinque, que la bola es una... No solo dificultad para el espectador, sino para el jugador. La capacidad disminuye. Claro. Es normal eso. Y ojalá que se pueda dar. Oiga, y siguiendo con la línea de estos días del programa, es la temporada de pases. Estaba leyendo por acá la página oficial de la MLS. Y en la página oficial de la MLS hablan de Vasco da Gama interesado por Carlos Grueso. Lo vi temprano hoy. Interesante, ¿no? Sería otro ecuatoriano para... Si lo pone la página de la MLS, debe ser o tener un alto grado de credibilidad. Ojalá le vaya bien, ¿no? Porque es un jugador que tiene muchos años establecido en los Estados Unidos, pero la verdad es que hay que reconocer que el nivel que nos ha ofrecido en la selección no ha sido el de aplausos. Pues no, siempre tenemos una duda con Grueso ahí. Siempre hay una observación de... ¿Y por qué Grueso? Y es joven, ¿no? 23 años tiene. Dorian Gray. Buena esa, me parece. Patricio, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Dorian Gray. Un abrazo a todos. Hay que buscar el cuadro. Un abrazo a todo el público, a los compañeros. Miren que Carlos Grueso tuvo un gran inicio como juvenil en Barcelona, recuerdo. Fue campeón. 2012. Uh-huh. Pasado ya tantos años. Y sigue siendo joven. Miren nomás. Y 23 años. No, ya no le entendí nada. Es que dice fue del 2012, estamos. Claro, pues fue titular. 7 años sigue con 23. Él fue titular en el Barcelona campeón 2012. Y que jugó a los 13. Por eso es Dorian. Él era titular a los 16 años. 16 años y era el juvenil. Bueno, ahí todavía era juvenil, ¿no? Era el juvenil en cancha. Y ahí Grueso el juvenil. Así es. Me acuerdo que salió con Burbano en Emelec, ¿no? A la par eran. Burbano en Emelec y Grueso. Oye, hablaban de canchas y se me vino a la mente algo, porque hablaban ustedes del impacto visual que tiene el aficionado en cualquier cancha, viendo por TV o yendo al estadio. Y alguna vez, transmitiendo una Eurocopa de Alemania en el año 88, la gente me llamaba por teléfono. En esos tiempos no había internet y la gente directamente llamaba a las radios, a los canales, y no creían que eso era cancha natural. Decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, los alemanes, los ingleses siempre han tenido buenas canchas. Es más, los alemanes inventaron, para esa época era lo último, ahora hay mejores cosas. Tenían una red de tuberías para agua caliente debajo de las canchas, para cuando caía nieve, para que se licúe la nieve y se pueda jugar. O sea, lo prendían. Calor también le metían. Exacto. Vapor. Ese fue un invento posterior. Pero a lo que voy, que alguna vez jugando el Aston Villa de local había caído una gran nevada, se había dañado una zona y el área estaba llena de nieve y el resto estaba verde. O sea, para que vea que alguna vez hay alguna falla. Así que eso siempre me han explicado en Europa que es número uno de todo club, el campo. Me parece que acá nosotros tenemos que llegar a eso. Lo primero, el campo de juego, porque ahí es donde se realiza
Primero que nada, para que no haya muchas quejas por lesiones y todo eso. Claro. Porque, ¿de qué vale si acaban de nombrar tres clubes, Liga, Emelec, Barcelona, que tienen los mejores campos? ¿De qué vale? Yo los he escuchado y tienen razón a los directivos. Cuando van a otro campo y sus jugadores se lesionan, o sea, ¿de qué les vale a ellos que la mitad de su año jueguen en un campo apropiado, donde se pueda jugar bien al fútbol? Claro. Y que van a unos 100 kilómetros y de pronto se encuentra con un patatal. Es correcto. Déjeme presentar los titulares, que no tienen mucho más temas que todas estas novedades de traspasos, transferencias, jugadores, lo que la ecuatoriana tiene que resolver, que ha dicho don Alex de la Torre. Ya vamos a ver, ellos dicen cosas pesadas, no se guardan ninguna reserva, a veces es mejor para eso. Hay la inclusión, me dicen por ahí que hay una inclusión de una célebre damita, que por su apellido usted la van a identificar, que va a estar peleando en las elecciones de la federación. Vaya que viene muy bien la incorporación de una dama en estas lides. Ya era hora que se la considere, porque dirigentes mujeres hay, pero hay que darles oportunidades, porque el machismo es absoluto. Esto no es para mujeres, dice, esto es para hombres bien parados con los pantalones, ¿verdad? Mentirosos. Y entonces vamos a hablar también de la noche amarilla, que se viene con algunas dudas, algunos temores ahí de la figura de la noche, pero ya el equipo está decidido, por información del propio Alianza Lima, que ha dicho que se presentará acá en la noche amarilla. Un buen equipo, de todas maneras es tradicional, es un equipo que tiene mucha historia, el Alianza Lima, ¿no? Y Barcelona, que también confirmó su nuevo jugador, ya lo hizo oficial. Sí, eso vamos a hablar después, de las transferencias, de las novedades y todo lo demás. Que Sebastián Pérez, me pregunta Rur Castro, un oyente, doctor, diga quién es realmente, qué le parece y cómo, su opinión, por favor, dice, su opinión. Bueno, ya hablamos de él hace unos 10 días, cuando hubo el primer rumor, ¿no? Sí, señor. Aunque la operación no está 100% cerrada. Ya no, sí. Ya lo anunció Barcelona. Barcelona lo hizo oficial. Ya sí. Lo anunció. Porque hasta anoche había alguna duda, ¿no? No, Barcelona ya de su cuenta lo hizo oficial. Ah, muy bien. Entonces está confirmadísimo. Barcelonistas tienen a un jugador que tiene unos antecedentes muy buenos. El estado de fútbol no lo sabemos. El estado de salud tampoco. Cuando hablo de salud, hablo de lo que exige para que un deportista esté en buenas condiciones. No es que tenga gripe ni nada, sino que sus lesiones estén en buenas condiciones. Ahora, no le permitieron continuidad a un jugador que en el 100% de sus condiciones ni asomaría como una posibilidad siquiera para el fútbol ecuatoriano. Para identificación de quienes no tienen el rastro de Sebastián Pérez, 5, ¿no? Sí, es un volante mixto, diría un volante yo. Mixto. Un volante corre. Mixto. Sí, volante. Que fue campeón con el Atlético Nacional. Para la gente que no lo conoce, Atlético Nacional de Colombia fue campeón de Copa. Copa Libertadores. En aquella Copa en donde Independiente fue finalista, en el 2016. Sí. Pasó a Boca Juniors. En Boca se lesiona el ligamento cruzado. Correcto. De la rodilla. Es lo que lo ha tenido. Lo ha tenido al margen. En Boca jugó y se lesionó. No le fue bien. Se recuperó y se fue al Pachuca. Y en el Pachuca, ya recuperado, no logró tener regularidad ni continuidad. Sí. Ayer estudiamos el tema de Barcelona y sus carencias. Y justamente decíamos que ante la vejez de muchos de los elementos, que uno se retiró del fútbol, Minda. El perro Minda, otro se fue del club Castillo, otro es veterano, Oyola. No, eso fue Zamora también. Y Zamora. Se dio Zamora. Entonces decíamos, una de los puntos que hay que contratar en Barcelona es el volante. Sí, sí. Y ¡plap! Cayó contratado Sebastián Pérez. ¿Cómo esté? ¿Cómo llegue? ¿Cómo? Que sí ha jugado, que no ha jugado, eso lo veremos. Lo veremos. Que tiene el nivel que requiere por la jerarquía, por lo que ha jugado, fue seleccionado colombiano. Tiene vigencia además porque tiene 25 años. Es joven. Extraña es que venga por acá después de tanto fulgor que creó cuando se fue a Boca. Pues claro. Cuando creíamos que iba a Boca, tenía destino a otro lado. Sí. De hecho, se demora la contratación de la Barcelona, porque había la posibilidad de continuar en el mercado mexicano. Por eso él alarga un poquito la negociación. Pero mire usted que le veo pocos partidos en sus registros.
Sí, en Pachuca aquí no jugó. Yo tengo el dato. Pachuca en Atlético no Nacional, que fue su mejor época, 96 partidos. Claro, sí, ahí sí. 96 partidos, 2 goles, 4 asistencias. En Boca, a pesar de haber estado lesionado 8 meses, tuvo 19 partidos con el equipo argentino. Y en el Pachuca, que es de donde viene, solo jugó un partido y no fue tiempo completo, fueron 34 minutos. Eso es lo que nos preocupa. Pero llegó a mediados del 2018, doctor. Sí, no estuvo el año completo en México. Es que cuando uno va a México... Llegó en septiembre. Sí. En septiembre fue su debut. ¿Un extranjero llega a México para jugar 37 minutos? Algo pasó para que no haya mantenido regularidad. Por ejemplo, le pasó a Pedro Quiñones cuando se fue al Santos Laguna. Ustedes recuerdan que cuando Pedro se fue al Santos no jugaba. No jugaba y no jugaba. De hecho, por eso regresa al fútbol ecuatoriano. Le pasó a Saritama, que lo compró el América. Después en el América lo prestaron porque no tenía chance de jugar. Tuvo que regresar al fútbol ecuatoriano. Yo sí creo que, de todas maneras, Pérez, el colombiano, es un jugador que llega a jerarquizar, en la previa al menos, el campeonato ecuatoriano. Sí, sí, seleccionado sí. Colombiano. Nombres de esta naturaleza necesita el campeonato. Sí, sí, son claro, atraen. Claro, no, de hecho, ¿no? A ver, ya sabemos que una de las contrataciones que tiene el Barcelona es el director de su cuerpo médico. Y nos referimos al doctor José Andrés Arce. Uh-huh. Muy bien. Se han fijado en un profesional de alta jerarquía. Estuvo prestando sus servicios en el Guayaquil City y algún tiempo estuvo en Emelec también. Uh-huh. Pero es sobre todo un profesional a quien lo conozco, la verdad, y puedo dar fe, de alto nivel de organización y de todo algo que necesita Barcelona por lo que ya conocemos, ¿no? Y entonces, doctor José Andrés Arce, su primera misión, chéquemelo bien. Sí, claro. Chéquemelo bien a don Sebastián Pérez, pero ¿hasta cuántas caries tiene? Tiene que es su trabajo. Hacerle un examen. Es su trabajo. Pero de esos que son hasta minuciosos, sí, para ver si es que el jugador puede estar... Sí. A ver, de lo que se sabe, no es que llega lesionado, sí, no llega con ningún problema de lesión, lo que le faltaba era jugar, no lo ponían a jugar. El tema es que... Barcelona debe jugar. En Barcelona debería jugar. Entiendo que debería ser hasta titular en las primeras prácticas, debería ganarse el puesto si es que está al 100% de su condición. Con Márquez y Oyola como dueños de los puestos. Para un jugador profesional, cuando pasa por una rotura de ligamento, Oyola no es dueño de puesto ya, Pato. Lo fue. Bueno, en teoría es capitán siendo del equipo. Se irá al banco. Lo terminó si Pérez siendo. Entra bien. Hay que ser justo con quién no va a reconocer la larga y provechosa trayectoria de Oyola. Intachable, además. Pero ya los tiempos señalan, marcan también. Y él ya ha ido desapareciendo de los domingos y de los sábados hace algún tiempo. Tiene 10 años más que Pérez. Viene, se va, viene, se va. Y uno dice, ¿por qué? Pues no, porque son como los carros, usted úselo mucho y las llantas ya se le quedan tubo bajo. ¿Verdad? Entonces hay que reconocer de que en este campeonato se necesita gente de mucha fuerza, de mucha intensidad. De mucha intensidad. El campeonato es muy difícil el nuestro. Este campeonato, bueno, el fútbol ecuatoriano en sí es muy físico. Muy físico. Y al incluso estar en Barcelona, en mi criterio, requiere de un alto derroche de energía por la idea del entrenador. Porque si fuera un entrenador, por último, que no te obliga a presionar, que no te obliga a ir, y que estás como volante central un poco más arropado en tu posición, no sales tanto, no te mueves tanto hacia los laterales, entonces puedes jugar más tiempo. Pero si es ese estilo, difícil. Le voy a decir una cosa, no sé si la palabra suene fuerte, porque a veces dicen que es agresiva, insultante, otras veces la utilizan así nomás. Que hay un jugador que regresa a Barcelona que se desahueve. No sé si sea tan fuerte, pero la gente la entiende. La gente entiende y dice, avíspate, hermano. Es un término habitual. ¿Qué es Calderón? Calderón regresa a Barcelona porque dice, a ver, me fue muy bien, me fui a Católica, esperé un año, vengo maduro, ahora sí vengo a conquistar puesto. ¿Qué pensará Calderón ahora? Vienes a conquistar puesto, vienes a pelear. Porque yo te me ahuevas, hermano, porque hay gente que dice... Ah, ya me pusieron otro. Es un buen jugador, Calderón. Pero anda a pelear el puesto, pues. Le traen a un jugador de Selección Colombia, a Richard Calderón. Bueno, que se la pelea a Márquez entonces, pues. Firma 3 años de contrato, Calderón, además porque alarga su contrato. Alarga su contrato. Richard Calderón. ¿Qué? Y en el año que regresa,
le traen a Sebastián Calderón Pérez. Calderón es valioso, sí, es operativo. ¿Sabe a quién me hace acordar en su mejor época cuando no se dedicó a la computadora? ¿A quién? ¿A Saritama? Claro. Tipo Saritama que muy en su funcional. Mejor momento. Claro. Muy funcional. Saritama en su mejor momento, cuando sus piernas todavía reconocían lo que el cerebro decía. Este era un jugador polifuncional y trabajadorcísimo. De muchos sacrificios. Claro. Era un tipo que corría. Después ya lo contrataron algunos equipos, pero ya sus piernas no daban, puesto no podía cumplir esa función. El mejor Saritama fue el del Deportivo Quito, campeón. Correcto. De 2008-2009. Ese fue el mejor Saritama. Creo que eso también fue lo que le faltó a Calderón en Barcelona. Porque cuando jugaba rendía, pero hasta ahí. Sí. No realmente. Bueno, estaba Oyola en su buen momento también, ¿no? Pero ahí tiene el puesto. Ojalá que vaya a decir, me trajeron otro. ¿Y qué pasa si Almada empieza a ver que hay jugadores interesantes en esa posición y dice, bueno, a lo mejor y me decido, como lo hizo en el arranque del año 2018, que quería modificar su sistema y quería jugar con tres volantes, ¿se acuerdan? Que lo dijo, que iba a probar. Al tener a Calderón, a Pérez, a Oyola, a Márquez, y bueno, tengo jugadores como para poder poner a tres jugadores ahí en la mitad de la cancha. ¿Y Díaz? Díaz más adelante. Díaz como engancha. Vamos a dejar que se desarrolle un poco el tiempo de incorporaciones para analizar una alineación. Yo no me atrevo a decir. El ingreso de Pérez creo que le va a dar a facultad a Barcelona para poder pelear más esa zona que para mí siempre se la han ganado en estos últimos tiempos. Porque Barcelona, te acabo de oír, Carlos, me estoy acordando así en un... Si alguien me preguntara de afuera, ¿qué te parece Barcelona con Almada? Barcelona con Almada tiene una división grandota. Ha habido épocas, la última fue mala, en donde casi todos le faltaron el respeto en Guayaquil. En Guayaquil lo contraatacaban y le entraban. Pero hubo un tiempo, el campeonato del 2016, el Barcelona en donde el Barcelona dio miedo. O sea, el que venía a Guayaquil decía, chuta, si no nos paramos bien nos meten seis. Mire, creo que perdió dos partidos en el año. Exacto, era un Barcelona que se hizo respetar. El último no se hizo respetar porque creo que en la media ha habido mucha licencia. Hace muy bien en reconocer, pero el vecino de barrio también sufrió lo mismo. Tanto Emelec como Barcelona tuvieron debilidades en esa zona medular. ¿Quién ganó el campeonato? La Liga. ¿Quién tenía la Liga? Fuerte ahí. Tanto es así que tenía gente buena en el banco de esa zona. Nosotros no decimos, pero que Emelec como Liga, aquí en el Capolo, en el segundo tiempo, se le adueñó el partido. Así es. Le manejaba el medio campo. Y fue a Quito y le manejaba el medio campo. Delfín venía acá y le manejaba el medio campo a Barcelona. Y por eso es que están preocupados, pues, los dirigentes de Emelec y Barcelona en reforzar esa área. Pues así se dan cuenta. Ahí está. Y Almada debe haber insistido. Yo no puedo jugar teniendo en el banco a Minda, Castillo, a ¿cómo se llama? Zamora. El lesionado, el Pony. Tener que poner a Esterilla allí porque no había más. Claro que sí. Claro que sí. Ahí está. Entonces ellos están apuntalando ese sector que termina siendo en el fútbol muy importante. Y todavía le falta otro. A Barcelona, que fue un departamento que tuvo déficit en el año. Arriba. El gol. Claro. Bueno. Ahí tuvo muchos problemas. Bien. De hecho, lo conversábamos aquí, que Almada decía, mi equipo produce, mi equipo genera, pero no la mete. Sí. Y entonces, si yo genero y juego bien bonito y le tiro el camión encima al rival y lo tengo arrinconado, pero no le empujo al arco. Mire, y yo digo que algo parecido pasaba en Emelec, sino que Emelec tenía un jugador que metió 29. El Cuco. Ya, pues, y entonces, si a usted le solucionan ese problema de que teniendo debilidades en la parte de llegar al arco y hacerla, bueno, Emelec tenía un... Estaba afortunado porque tenía un tipo que metió 29 veces. Y eso no es cualquier cantidad. Cualquier cantidad pequeña. El Cuco, no. El Cuco incluso, me parece que se habrá perdido 3, 4 partidos en el año. O sea, el tipo fue casi que de fierro. Y que anótelo eso también, ¿no? No se lesionó demasiado, no lo suspendían por tarjetas rojas. El tipo, como dicen en el béisbol, cubrió toda la ruta. Claro. Ruta de 46 partidos. Casi todo el campeonato jugó. Se habrá estado lesionado, me parece, 3, 4 partidos y nada más. Después, arriba de 40 jugó. Sí.
¿Y qué hay de verdad esto? ¿De quién sabe de esto? Porque como no ha dejado la llave Mayra. Pero con Ganzúa se abren también las puertas. Ahí sí estamos viendo si lo podemos abrir. El Loco Cortés. La Bella. El Loco Cortés, que suena y que suena. Ayer Gabriel, se lo preguntaba. El Loco Cortés. Ayer se lo preguntaba eso, Amerita, porque a mí también me llegó ese rumor, ese run run, que el Loco Cortés es una probabilidad para Melec, lo he escuchado yo. No sé Sí, yo tengo ese dato. El Loco Cortés que es una probabilidad para Melec. No sé si es que él no juega en Lobos. ¿Eh? Tampoco juega. Es suplente. Entra minutitos, pero no es, ese no es el titular. Serio problema de nuestros jugadores. Ahora, ustedes se alegran cuando se van. El loco Cortés, técnicamente, creo que nadie le puede discutir nada. El tipo con la pelota sabe, le pega muy bien, pero, tiene buen pase, acarrea bien la pelota, hace jugar a su equipo. El problema del Loco ha sido otro: disciplina. Sí, que sí, en Independiente lo querían vender, pero ya. O sea, querían que deshacerse de la ese problema. Era un problema. Incluso estuvo pues en los involucrados de la selección que se fueron. Estuvo pues ahí. Ese ha sido el problema de Loco Cortés. Pues futbolísticamente el tipo es muy bueno. Cuidado que creen que es 10. Él no es 10. Él es un 8 clavado. No, es un 8 clavado. Es un volante ofensivo. Tiene algo. Es un 8 clavado. Yo lo he visto jugar muchísimo tiempo. Contra nosotros jugó mucho tiempo. Es un 8 clavado. Era reserva mucho tiempo hasta que le dieron la oportunidad y se adueñó del puesto. Es que tiene un megatónico disparo de media distancia. Le pega muy bien. Y eso es una llave que por ejemplo Emelé no la tenía, Barcelona la aplicaba poco. Tener un jugador que dispara de 25 sin alzar la cabeza es bastante. Claro, muy buena época que Ecuador tenía. En el campeonato ecuatoriano estaba Pedro Quiñones en su momento de pegarle de afuera. Claro. Segundo Castillo, que le pegaba mucho de afuera. Claro. El Cholo Quiroz, que le pegaba mucho de afuera. Habían algunos Cholo jugadores. Cholo Quiroz pateaba muy bien. Y le pegaba, pero como mula le pegaba. O sea, una patada, pero esa que metía en la mano y se te iba. Autor de grandes goles. Una solución, un jugador que no tiene reparo en sacar la pierna de cualquier lado. El Cholo Candelario. Sí. Candelario. Cholo Candelario le pegaba muy fuerte a la pelota. Sí. Ahora, el equipo que más mostró desde lo que se viene fue el técnico, y tenía algunos. Sí. Algunos francotiradores. Vélez le pegaba muy bien. Vélez le pegaba muy bien. El propio Armas le pegaba Mora. Muy bien. Mora. Mora hizo, sí. Me acuerdo del partidazo ese 5-4 en Bellavista contra Católica. Golazos. El partido de los golazos fue. Oiga, y no se olvide de que Balda también tiene ese recurso. ¿Eh? Claro. Balda le pega bien. Buen tiro. Balda saca unos riflazos de cualquier lugar de la cancha. Zurda. Y son jugadores importantes. El Loco Cortés lo tiene. No sé si sea realmente una aspiración de Melec, pero ha sonado mucho, ya que en México no juega. Otro que juega muy poquito allá y que ha sonado también es Jordan Sierra. Yeah. Eso en cambio me lo dijo aquí Mayrita ayer para Barcelona, que lo estaban buscando. Ahora, entiendo. Tampoco juega. Él no, él sí es titular. Jordan Sierra es titular en Lobos. Revise por ahí. Sí, es titular. Juega. El que no juega es Revíseme por ahí. Jordan Sierra sí juega de titular. Ahora, entiendo. ¿Y entonces por qué lo afloja? El pase de él es de Tigres y Tigres lo presta a Lobos para que pueda tener partidos, ritmo y la verdad es que ha jugado bastante Jordan Sierra. Ahora, entiendo que Barcelona al contratar a Pérez ya ir por Sierra, ya, otro más, ¿para qué? En esa posición ya no. Otro volante mixto sería. Claro. Y ya tiene ahí a Calderón, tiene a Oyola y tiene a Pérez. Tres. Sí, porque eso de que me venden también de que Jordan es 10, no. No es enganche. Y además Barcelona tampoco necesitaría otro jugador ahí, porque tiene a Díaz, Alemán y a Vera. Otro más. A Guacho, claro. Regresa. Entonces, a Guacho, Vera. Ya. A ver, según Transfer Market, del 2018 al 2019, Jordan Sierra tiene 13 partidos. 13 partidos, tiene 3 como titular. No, es mucho. Y claro. ha entrado 13 veces a la sustitución. Yo le digo. No es titular, no juega tanto, por eso es que lo quieren aflojar. O sea, juega más que Loco Cortés. Va, sí. Bueno, pero es que esa no es la comparación. Ya. No, 13 Dios. Partidos como titular. No, 13 titular, pero no es nada. Sí, pero en el campeonato mexicano es bastante. Ah, ya. Liga MX. Claro. O sea que 13 partidos es bastante. Es que son. Los que juegan 40. Es que acuérdese que son. Tiene un año ya en México. Pero es que la temporada en México es temporada regular. Y después juegan como 40 al año. Pues. Pero es que el playoff no lo jugó, pues. Si no entraron. Entonces, al playoff. No jugó. Pero porque no jugó su equipo. Pues.
Bueno, si para usted 3 es mucho, entonces llevan la plata de alivio. No, no es que es mucho, pero por es lo 13 que partidos, de... son dos campeonatos, pero entonces es de un solo campeonato. Eso, claro, eso son es de un 13 de 15, me dicen. Por eso. Ahí está. Eso es otra. De la Liga, Liga MX a partir 13 de 15. Hable claro, dice. 13 partidos de titular. No, pero sí. La información ha sido cortada y claro, parcial. Pues es lo que le estoy diciendo. Es 13 de titular. En la apertura y 12 en la clausura. Oiga, prepárese, Gisela, porque usted es que va a contestar, prepare la mejor voz. Ah, voy a contestar hoy el teléfono. Vamos a regalar dos camisetas hoy día. Dos. Estas maravillosas camisetas que está ahí en las 11 estrellas de los comentaristas. Son dos que regalamos hoy día. En el corte. En el corte ya avisará qué número de teléfono llama. Buenísimo. Y quien va a contestar, Gisela, trátemela bien. Siempre. No, esos dandy, esos lovers que quieren aparecer y hablar con esa voz melodiosa y se la tengan mucho solo para la camisa. Cuidado. Oiga, sabe que acá Darío Javier Saltos me hace acuerdo de algo que estaba escuchando ayer. Es cierto esto, ¿no? Que Sebastián Pérez es vegano. ¿Sí? No, es un dato curioso, ¿no? ¿Sí? Porque en la alimentación de un deportista normalmente... Claro, juega como que come carne de tigre, juega duro. Normalmente el deportista lo mandan a consumir muchas proteínas y en la dieta de los equipos hay proteínas. Hay carne y todo el asunto. Oye, hay otras proteínas. Sí. Y ¿Usted cree que la carne solamente? No, pero es un dato. No es muy normal que un futbolista de ese calibre sea vegano. Lo pone al equipo a trabajar... Aparte, porque en la cocina solamente... El arquero de Argentina que le decían lechuga era también vegetariano. ¿Lechuga? ¿Cuál lechuga? Lechuga roja. Ah, roja, carne. Lechuga roja. ¿No? Siendo argentino no comía carne. Para claro. Paul Lemos Mercado que dice, él le marcó un gol a Ecuador en el último Colombia-Ecuador en Barranquilla, se refiere a Sebastián Pérez. Claro. Es un partidazo. Que perdimos, sí, que fue figura Sebastián 3-1, Pérez. Fue figura. El gol de Michael Arroyo. Nos comimos un penal ahí, ¿no? Walter Ayoví se comió un penal. Sí. ¿Verdad? En ese partido. ¿Sabe que, no, ese es otro. Revisando un poco también... ¿Fue ese? El día de la lluvia. El del 2014 fue ese entonces. Sí. Pero Pérez viene a jugar, usted decía que es un 8, pero también jugó de 5, o juega de 5, inició como un volante creativo. Ese número 5. Sí, pero a ver, ¿a quién le viene a buscar, o a quién le viene a quitar el puesto? Oyola hoy. No. ¿O a Márquez? Ah, no le quita a nadie, porque Oyola no tiene puesto seguro. Oyola terminó siendo el titular en Barcelona. Dígame, ¿usted cree que Márquez? Todos se fueron y no se cree que Márquez se quedó. ¿Perdón? ¿Usted cree que Márquez es 5? Cumple la función de 5. No. ¿Usted cree que Oyola hace cinco? De 5. No, Oyola no. Ya no hay 5. Pero tiene características más defensivas o cumple la función más defensiva que Oyola, por ejemplo. ¿Por qué lugares anda Márquez? Por toda la mitad de campo. El 5 no hacía eso. Pero Márquez no sale. No. El Márquez sale, va, no, viene, como Oyola. Entra. Oyola va, entra, viene, cuando estaba en su mejor época. Si quieren contratar 5, están equivocados los equipos. Están equivocados. Bueno, Alma dijo que era un 5. No, son nominales, nombres nominales. Cuando usted ve el perfil, dice, no, yo quiero que vaya, regrese, vaya, uh-huh. Regrese. Como los 10 estáticos, pues ya no hay. Pues usted lo ve. ¿Qué número le pone usted a Messi? Tiene la 10, ¿no? ¿Verdad? Y sabe le calza bien. ¿Y sabe lo que le hace? Ah, bueno, pues el mejor jugador del mundo. ¿Y usted ha visto dónde está Messi? Por la derecha, de la derecha hacia el centro va siempre, normalmente. Ya. Y usted sí sabe que está regresando con los jugadores cuando ataca el equipo rival. Ya se olvídese. Él debería poner la 7. Es impresionante lo que él hace. Puntero el mejor jugador del mundo se da tiempo para recorrer una zona que él pudiera decir, no, que corra otro. Claro. Messi ha jugado hasta de 9. Sí. También. Messi ha jugado en la selección. En Argentina lo usaron así, ¿no? Buen día, éxitos, dice a todos, saludos cordiales desde Vinces. Burri nos escribe, dice, es real el tema de las canchas, en el caso nuestro de Santa Rita, dice, el estadio 14 de junio es de la Liga Cantonal. Se va a mejorar la cancha con Media Pro. El 7 de este mes, saludos, o sea, me imagino que lo van a inspeccionar, ¿no? Sí, porque la cancha de Vinces es muy mala. Está muy mala esa cancha. Hay que trabajar mucho ahí, claro. No depende del club. Porque no es de ellos. El tema de ofensivos, Barcelona, ¿qué ha pensado? Lo que ha hablado Mayrita aquí es lo que se sabe. Después no hay ninguna confirmación. Lo que dijo Almada es que están cerca de cerrar ya el tema de los fichajes. O sea, que lo de Pérez estaba casi cerrado, que eso se lo dijo Arturo Magallanes, que me lo comentaba ayer en la tarde. Pero necesitas un 9. Entiendo que, por eso dice casi cerrado, porque entiendo que van a buscar un delantero. Es lo único
todavía en igual, el plantel. Barcelona viaja sábado. Viajan dos equipos a Uruguay, entre sábado por la noche y la madrugada del domingo. Supongo que en el transcurso de la semana, a máximo el día lunes, digo yo, ya se ha de ser oficial la contratación. No se olvide que hoy lo tiran a Huelpán, quieran o no, ahí lo tiene. Garantía de gol, 7 goles al año. Necesito otro 9 igual, sí, cerró con además siete de Nahuel Pan, que creo que no, fuera del problema este que tiene, que me parece todavía medio descabellado que con el problema continúe en el plantel, pero bueno, ya es una cuestión contractual. Necesita de un delantero que compita, compita y el puesto. Alguien que garantice, no porque nadie te garantiza nada, pero que tenga un presente un poco mejor que el de Nahuel Pan. Dígame algo, siempre pensando que Campana será el futuro, ¿no? No es el presente. 18 años, no es el presente. 19, 18, 19 años. Bueno, entonces, pero es que nosotros estamos viendo como bebés a los de 19 años, ya son hombres hechos y derechos. Y en otras partes ya salen al exterior y nosotros estamos pensando que es un bebé, que le pasa a Carlos. No, pero es que usted cree que Campana le va a competir el puesto de Nahuel Pan. No sé, pero es que ya vamos a... Para Campana es un buen comienzo de año del sudamericano. Claro, gran sudamericano sub-20, vamos a ver cuánto calza, pues. Yo me acuerdo de Lino. Usted va a estar en Chile, ¿no? ¿Se acuerda de Lino? Sí. De Aldair Vázquez. Sí. Jugadores jóvenes que pintaban, que pintaban bien y que de repente los metieron al primer equipo, a mi criterio, demasiado, los quemaron muy pronto, no, porque Carlos, esos equipos no estaban para producirle Carlos mucho fútbol a sus delanteros. Carlos, no. Tenían condiciones los dos. Caviedes no entró muy pronto, ¿no? Él no. Pero Caviedes saltó de ser un juvenil. Carlos, ni Aldair ni Lino están. No es porque los pusieron muy pronto, es que ese es el nivel de siempre. Uh-huh. Lo que pasa es que uno los veía con misericordia, porque decía, son muchachitos. El Cuco Angulo tuvo que luchar duro, nos consta. Porque no lo escogían, pues preferían otros. Pero el Cuco le traían dos extranjeros siempre. Él ya tiene que meler desde hace años. Porque haber dicho, sigan trayéndolos más, ya van a ver que me van a necesitar. Y cada vez, el que Cuco, siendo banco, la gente ya lo pedía. El Cuco debuta en el 2014, ¿verdad? Sí. En el 2014. 14. ¿No? Sí. Que fue la final del siglo. O sea, ahí fue. Que Herrera se enojó, que trascendió, que Herrera se había enojado porque había hecho 6 goles en 3 partidos previo a la final. Y lo ponen al Cuco. El Cuco Angulo fue titular en el clásico anterior a las finales. Y lo perdió el clásico. Me acuerdo. En el Capo. Quintero lo puso. Y el Cuco era el 9. Quintero. O sea, se perdió el partido, pero Emelec le fue dando espacio a alguien muy joven. Otra de las obras y ganó Emelec, ¿eh? Ganó eso, con ese jugador. Esa es otra de las obras de Quinteros en Emelec. El Cuco Angulo. Él lo hace, él lo lleva a debutar. Y no hay nada que hacer que... ¿Qué lo lleva a debutar de ese de tantas cosas? Él lo lleva, pues es la verdad. Es que eso a mí me fastidia. Tenía dos extranjeros encima. A mí me fastidia. Extracualurcio y Herrera tenía. Yo lo llevo a debutar. ¿Sabe cuándo piden los jugadores jugar entre semana? Vea, Mario, no es que yo lo pongo y soy generoso. Ven a jugar Cuco ya sobresalía, y entonces lo que él tenía derecho a que lo pongan. No es que hoy lo vamos a recordar en un equipo grande. No, es difícil. A mí que me digan, poner al juvenil por encima de los dos extranjeros, sí, ya no, con cartel. Oye, todo extracualursi, que hasta en Emelec había tenido una gran participación, y Herrera, que llegaba del fútbol europeo, internacional. Somos muy paternalistas aquí. ¿Qué entrenador los hace debutar un chico de 18 años por encima de los dos extranjeros? Es difícil. A mí que me cuenten que han hecho una transformación al jugador, o sea, véngase para acá que yo lo voy a poner en este puesto porque usted tiene mejores condiciones. Véngase para acá, Ener, que yo lo quiero poner acá. Cuco, no me juegue tanto de atrás, váyaseme más al área, porque usted tiene grandes entonces puedo aplaudir al técnico, pero porque lo hace debutar. No, el que es bueno, si no hay técnico que soporte. Lo hizo debutar de 9, pues, y aquí en esta mesa hablaba que no era 9, que era 10. A ver, lo hizo debutar de 9. Carlos, entonces que no me escucha lo que estoy diciendo. Lo que usted está diciendo, diciendo específicamente eso, que cuando al jugador le entrega una función distinta, que lo hace un entrenador, ahí puedo aplaudir. Por eso no, pues, porque lo hace debutar. Pero le entregó una función distinta, pues, si era 10 en las inferiores. Entonces nos vamos a recordar, nos vamos a recordar que Maridueña, este madruñero, era titular a los 18 años. Menos. 17. ¿Sí? Y que le vamos a decir a quién era, a Otto Vieira, que él era el responsable. Ah, era madruñero que... Y ya, pero ¿y usted libras no me dijo que el Cuco era 10? En sus divisiones inferiores. Le voy a volver a repetir las cosas para que usted deje ese celular y me diga. Yo estoy aquí atendiéndolo. Ya.
He dicho que hay que reconocer a los técnicos que hacen transformación a los jugadores. Ven su estilo y dicen, no, no, tú eres marcador de punta, deja de esta tontería, tú no eres un volante de esto, vente más adelante, que allá vas. Eso hay que reconocer. Ah, no, hay que reconocer porque lo hizo jugar, lo hizo debutar, son padres de la patria. Los técnicos tienen la obligación de hacer jugar en España, en Europa. Ven un chico que tiene que ya lo lanza. Sí, pero lo aquí hace, hay que celebrar. Pero lo hizo debutar ¿y? Quintero. Su obligación. En un, sí, pero lo hace debutar en una en un puesto en donde todos lo criticaban. Pues pero sí, decían, pero si Cuco Angulo es 10 volante, ¿por qué lo ponen de 9? Por favor. Y ahí lo puso Quintero después de 9. Les doy. Y eso hay que aplaudirle, pues entonces. ¿O después no? Les doy. Yo sí. Después les doy un ejemplo de fútbol de ciudad, pero me vuelvo a lo de Angulo. Tenemos que aceptar que nuestro periodismo. Es más fácil darle duro a un muchacho que recién comienza que al extranjero que está fracasando. Porque pasó con el Cuco. Yo creo que habían extranjeros que eran inferiores. Y el Cuco estaba demostrando, con los pocos minutos que le daban, que era superior. O sea, no es un asunto de que felicitaciones a que lo pone, sino que el jugador estaba haciendo lo posible por pelear eso que está diciendo Mario, que le toca, por ejemplo, a Calderón ahora en Barcelona, que le llamaron a Pérez, pero él tiene que pelear. Tiene tres extranjeros sí, encima, Calderón. Tiene que pelear ese puesto. O sea, el Cuco lo peleó. A todos nos ha quedado, con el éxito que tiene estos años, que él, a él no le regaló nada a nadie. Él se lo ganó. Claro. Se lo ganó a punta de juego, bueno, de recibir golpes, bueno, estoy, de goles. Estoy de acuerdo con usted. Sí, él se lo ganó. Entonces no me venga a decir que hay que aplaudir a Quinteros. Yo sí porque creo. Lo hizo jugar. Pero lo hizo coincidió. Jugar. Eso es el momento, hizo, de, el momento. Lo, a ver, pero si lo transforma de una entonces, posición a otra. Otra cosa, por favor. Y lo hace jugar pero encima que, de titular. ¿Usted no entiende o qué? No, yo entiendo. Yo soy un tipo que escucha y entiende lo que está diciendo. Y el ejemplo de fútbol internacional. Lo que pasa que es que a mí me gusta reconocer, y mire que yo hasta tuve un problema con Gustavo Quinteros vía telefónica, pero a mí me gusta reconocer cuando hay alguien tiene un mérito. Y Gustavo Quinteros tuvo el mérito de ponerlo al Cuco Angulo de titular por encima de dos extranjeros que eran grandotes ya y ponerlo de 9, cuando él no era 9 en inferiores, era volante generador. ¿Quiere que le diga algo? Sí. Diga. Yo veía en el Capol que le trajeron a Estracualursi ya cuando Estracualursi ya era abuelo. Uh-huh. Y la gente le pedía al Cuco. Sí. Yo escuché eso. No me venga que Quinteros era. Se lo ponía a Estracualursi. Y la gente decía, Polo al Cuco. No lo conocían, no lo conocían. Le gritaban de por favor, si no lo conocían, alguno había debutado en primera. ¿Qué hincha lo conocía? ¿Quién va a ver las partidas de las inferiores? Ya jugaba. Ninguno. En la primera ya jugaba. Estamos hablando de la segunda vuelta de Estracualursi. ¿Qué año fue? 2015, pues. ¿Y quién lo había puesto al Cuco? Y ya en 2014 ya el Cuco mostraba. Pero en el 2015 ya estaba de Felipe. Mire, ya no estaba Quintero, o sea, fue en marzo Quintero. Yo recuerdo un partidazo que jugó, se jugó en el estadio Modelo, no sé si estuvo, que River le iba ganando a Emelec 3-2. Y Cuco era banco. ¿2015? Era banco. Y 3-2 iba ganando River. Y nosotros dijimos, le ganamos. Cuando en eso yo vi que el técnico dijo, Cuco. Porque la gente en le el estaba, modelo. En el modelo. Sí. La gente le estaba gritando. Claro. Pero ese nos amargó la noche. Pero ese era Omar de Felipe. No ya sé, no era Quintero. No pues. Sé quién. A mí no me importa quién. Es que lo que trato de decir es que ya en ese tiempo la gente lo pedía, pues. Sí, lo estoy que jugó un partidazo pero, también. Acuérdese, ¿sabe quién jugó otro partidazo ahí? Mena, que hizo un gol recontra espectacular, barriéndose a todo el mundo. Pues. Sí, me acuerdo de ese el gol. Ese de hizo un golazo el muchacho este que estaba en el Cuenca, Rojas. Juan Diego hizo Rojas. Un golazo de malabarista. Sí, sí, sí. Un sí. Golazo. No, eso fue un partidazo. Sí. Entró el Cuco y nos amargó. Uh-huh. Porque y la gente ya lo pedía. Y tenían a unos grandotes ahí jugando que... El ejemplo fue de esta ciudad que y están dos apellidos bravos del fútbol español y metidos. Tamudo, que era joven, y Eto, en el claro, español. Ton. Lo dirigía Miguel Ángel Brindisi, que lo entrevisté, y él me confesó que le había sugerido a la directiva, con ese espíritu argentino que él tiene, de poner a los jugadores de base, de hacer un equipo con mucho bien. Juvenil. Y entonces a Tamudo él lo defendió, y Tamudo fue el goleador del español muchos años, y entonces tuvo que ir, estaba en el banco. O sea, esto todavía no era una maravilla, pero él prefirió, creo que sacó 5 jugadores esa temporada en el español. Que estuvo, y uno de ellos era Pochettino, me acuerdo. Pochettino era el central
del español, año 99. Estamos hablando de algunos años atrás, ¿no? Oiga, ¿usted no cree que Barcelona ha hecho todo el esfuerzo para colocarlo a su famoso número 9 que hace 7 goles en el año? Nahuel Pan, para colocarlo en donde, en otro equipo, dice usted. No creo. Pero tiene, es que es el 9 que tiene en este momento. ¿Sabe por qué no creo? Por el sueldo. Es muy alto. No, lo ha de haber querido colocar. Yo hablé, bebé, yo, esto no me ha pedido recero. Yo hablé con José Francisco, que estuvo visitándome. Y le dije, pero chuta madre lo que te hace Nahuel Pan. Chuta. Así, porque cuando uno habla con un amigo, así. O peor. Pero y él me dijo, por la su madre, qué cagar. No es verdad. Pero tiene contrato. ¿Qué hago en este momento? Tengo contrato. Ese es el problema. Y usted cree que no. Eso fue en mediados de año, ¿ah? ¿Usted no cree que lo primero que haber dicho a cualquier, colócamelo? Lo que pasa es que los clubes sí saben los antecedentes. Se ubican, analizan. La sequía. ¿Cuánto gana? ¿Cuántos goles hizo? Que es un hombre complicado. Venía lesionado, ¿no? También, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Y no le sale el club. No, es que es difícil. A ver, el sueldo de Nahuel Pan está para el fútbol de afuera, no está para el fútbol ecuatoriano. O el brasileño, por lo menos. Entiendo que hoy no tiene demasiado mercado tampoco afuera. Eso. A no ser que se vaya a Arabia, a una liga exótica, ahí a lo mejor pueden pagarle. Pero el presente de Nahuel Pan no lo hace muy atractivo, en cambio, para esas ligas. Sí, está correcto. Entonces, pero le queda, lo que le queda a Barcelona es sostenerlo, porque si no se le viene otra demanda. Esa es la conclusión lógica. Lo que trato de decir es, ¿usted no cree que hubiera hecho perfecto, le hubiera calzado perfecto bajar del presupuesto semejante parte del rol, claro, que gana Nahuel Pan y con eso contratar otro jugador? Por supuesto. Que va a ganar hasta menos. Seguro que sí. ¿Seguro? Hasta dos trae. Seguro. Deben ser como de 400 a 500 mil dólares al año. Ah. Ese sueldo. Y en el fútbol ecuatoriano es complicado. Sueldo de... Si no es más. Puede ser. Pero entiendo que con ese billete se trae algún par de jugadores. Esas cifras duelen. Duelen. Dios. Caramba. Duelen en el alma. Oiga, Gavarini firmó, ¿no? Ya está. Sí, tres renovado. Años renovó con tres Liga. Años. El lunes llega. Estaba presionando Gavarini. A Quito. A mí me garantizan tres años, si no, me voy a otro lado. Solucionó muchas cosas. Está bien ganado. Está garantizado. En la cancha también, lo ganó Gavarini. No, eso no hay duda. Sí. Antes de que cambie de equipo, en Barcelona hablaba del tema delanteros, el que suena mucho desde ayer. Tiene ofertas, también se lo vincula al fútbol argentino, es Lucas Barrios. Jugador que vino que estuvo en Colo-Colo, no va a seguir en Chile. Se habla de San Lorenzo, se habla de Huracán y se habla de Barcelona. Orlando Leguízamo, que es un oyente, sí me hace mención de eso, de Lucas Barrios. Es un goleador. Goleador. Es un goleador, Paraguay. No sé si... Ya veterano. Ya veterano, porque ha jugado en China, ha jugado en Brasil. En Alemania. Ha jugado en México. Ha jugado en Paraguay, ha jugado en Alemania. En Alemania fue figura, pero hace algunos años. El Dortmund. Pero ¿se alcanza o se compara mucho con ese delantero que tuvo tanto Barcelona, como fue Alves, por ejemplo? De ser un delantero bien completo. Más joven. No, porque Barrios nunca fue la característica de ser un tipo que salía mucho del área. Barrios era un delantero... Es que es alto. Alto, sí. De área. Nueve. 9-9. Pero habría que ver cómo está ahora. ¿Cómo este? Sí, sí, el problema. Yo me acuerdo de Barrios. Esa segunda vuelta Colo-Colo, ni fu ni fa. No, Barrios, a ver, en el Gremio campeón de Copa, era un jugador que alternaba. Así es. No era titular tampoco. El Gremio que le ganó a Barcelona, esa precisamente. Es la famosa frase de decir, está de vuelta. Sí, no. Ya no es que está subiendo. A ver, está, tiene 30, 34, claro. 35 años, sí. Tiene Barrios. O sea, ya está en el ocaso de su carrera también. Quemando los últimos cartuchos. Es cuando la etapa del jugador en donde quiere y no puede. A ver, Gisela, destáquese con esta contestación. Es verdad que Tito Valencia lo quiere el Guayaquil City. Sí, es cierto. Le va a ser muy bien. Es un jugador que perdió espacio en Barcelona. Se lo ganó Castillo. Castillo está en duda. Se lo ganó en Castillo, pero lo tiene a Velasco. Sí, pero Tito Valencia tiene contrato con Barcelona, se iría a préstamo. Castillo, sí, está confirmadísimo el tema de que es colombiano, una baja sensible. Debería, si se comprueba todo eso,
Es una sanción que puede ir desde los 6 meses hasta los 3 años por falsificación de identidad. Qué cosa. Y entonces, pero Tito Valencia igual sigue con luz verde para que se vaya a Guayaquil City. Le vendría muy bien. Sí, le vendría bien. Más que todo, creo que es del jugador. Guayaquil City, porque tiene un delantero también. Sí, ahí, ya, ¿no?, lo confirmó City. ¿Cómo se llama el delantero? Se llama Gonzalo Mastriani. Ha jugado en algunos países. Es uruguayo, 25 años y joven. Viene del Boston River. Claro, pero ha regresado porque creo que estuvo en Italia. En el Parma, sí. ¿En el Parma? Me parece que fue en el Parma. No le he seguido la cara. No. Creo que es Avelino. No. Pero a mí me parece que no es el Parma. Oye, okay, Guayaquil City va a ser pretemporada en Argentina. ¿Ah, sí? Muy ¿sí? bien. Sí, también se va a Argentina igual que Eslovenia, Eslovenia también ha estado, en México también ha estado Mastriani. Mastriani. Y en Italia también. Y de ahí regresó ya a Uruguay, con 25 años ha regresado. Muy bien, si es así, que bueno, que hagan un gran esfuerzo. Están haciendo un gran esfuerzo. Crotone. ¿Ah? En el Crotone. En el Crotone. 2013. ¿Ya vio? 2013, sí. Sí, Crotone, que fue, pero un desastre, ¿no? Bueno, pero no ganaba nadie. Sí. Dice que el Crotone ese año fue terrible. Pero bueno, la Liga Italiana, de todas maneras. Ya tiene 4 jugadores. A Brian de Jesús ya lo confirmó el City también. ¿A quién? A Brian. Sí. Sí, ¿no? Brian de Jesús ya tiene 4 jugadores confirmados el City para esta temporada. Lo tengo al central, Lucas Sosa, el argentino. A Jefferson Quiñones. También a Marcos Cangá, ¿verdad? Marcos Cangá. Brian de Jesús. Y Gonzalo Mastriani, 2 delanteros. Henry Quiñones. Sí. Está bien. El lateral zurdo. Sí. Y Castillo también. Y segundo, Alejandro Castillo. Muy bien. Mire, me dice un oyente: un ex miembro del directorio de Barcelona, el señor Jiménez, que renunció, ¿se acuerda? Sí, claro. Dijo que Nahuel Pan ganaba $60,000. Vea eso, más entonces, pues lo que yo dije. Jorge Jiménez. Te quedaste corto. Son más de $600,000 pues, al año, entonces. Y no solo era el sueldo, sino el tema de los, sí, ¿no?, de los derechos. Y hoy leí en Diario El Universo que América de Quito quiere hacer un equipo con un promedio de $1,800 para jugar la Serie A. ¿1,800? Escúcheme, yo lo leí. ¿Ya? Que el promedio del salario para cada jugador, promedio ya, del equipo de América que va a jugar Primera A, es 1,800. Es económico. ¿Cómo es eso? Sí. No. Ahí sí que yo me quedé como, ¿cómo es cuando es Condorito que plop, se cae para atrás? Plop, plop. Así y es. Hay que exigir la explicación. Y ¿cómo lo hacen? Explicación, ¿no? ¿Cómo lo hacen? El que se confirmó que se va a quedar en América es Laurito, pues. Laurito, que llegó a mitad del año pasado y renovó con el América. Ahí y llegó José Gabriel Ceballos. También. El tercer arquero de Barcelona. Sí, y eso no hace que todos ganen 1,800. Algunos ganan menos. No creo que Laurito gane. Es una media, es un promedio. Mire. Si Laurito gana 10,000, entonces. Me están ayudando los oyentes, los amigos, ¿no? Alberto Sánchez, que es un historiador, también dice: Coronel debutó a los 16 en el 69. Madruñero también a los 16 en el 70. Jorge Bolaños debutó en MLA a los 16 en el 60. Y ese mismo año fue a la selección nacional. Carlos Luis Morales, pues, también debutó a los 16 años. Estaba en el colegio. Sí. Carlos Luis Morales, sí, arquero de Barcelona. Para que vean, no, es que el técnico lo hace debutar. El que es bueno, pues acuérdense que nosotros criticamos que la ley del juvenil nos había hecho famosos en el mundo. Para. Es una copia de Colombia. Claro, claro. Colombia Colombia lo viró enseguida. Sí. Lo viró enseguida porque no, ¿qué locura es esta? Y nosotros estábamos felices. No, que es maravilloso. Mira la cantidad de seleccionados que sacamos. Si eran viejotes toditos. Ojalá. Ahí está, ojalá. Patricio, usted se va a Chile. Que no haya. Que no haya noticias de escandalosa. Que apareció un colombiano, que apareció un grandote. Mire el ojo. Ayer se lo entrevistó a Celi en Diblu. Sí. Se lo entrevistó a Celi con el programa de Una, lo escuchaba José Alberto. Él tiene que estar muy atento a eso. Y uno de los compañeros de Orguinero le hacía ese interrogante. Bueno, ¿cómo garantizar hoy que estos muchachos estén con todos los documentos en regla? Decía, bueno, que desde que arrancaron los microciclos comandados por Celico, todos fueron investigados. Fueron más de 300 chicos. Pero ya me chicos. Han dicho, pues sí le han dado carnet de cancha a un colombiano, aparentemente, supuestamente en Barcelona.
¿De qué investigación me hablan? Bueno, él garantizaba de que todo estaba en regla. Yo cruzo los dedos porque no solamente que es una vergüenza internacional, sino que trae otra cosa. Que nos engaña. ¿Se acuerda, Carlos, que usted venía contentísimo? Claro, celebrando. 2015. ¡Qué bárbaro esa selección! Le ganamos a la Argentina. Le dije, Carlos, no celebre mucho, sí, porque me han contado que ahí hay unos viejos hijos de su madre que están jugando. ¿Sabe qué pasa? Que cuando es selección... Es que es verdad, Gisela. Selección, yo le digo una cosa. En selección yo me apasiono, incluso hasta con las menores. Es que uno sí dice... ¿Qué no? Y a veces pierdo el norte y las uno cosas que me... Las cosas que... Yo jamás en la vida había visto una selección ecuatoriana que avasalle, humille a una selección brasileña, uruguaya, argentina, en categorías menores. ¿Cuándo? Categorías menores. Nosotros digamos que no nos goleen. A ver cómo nos paramos ahí para hacerle frente más o menos a los equipos grandes. Y resulta que estos de la sub-17 en el 2015, imagínese, los hacían como que, ven, a ver, quítamela, a ver, ven. Yo tenía 22, pues. Claro, pero yo decía, esta es la generación dorada, en mi inocencia estúpida, decía, esta es la generación, nos el tocó. El 2011, sub-17 hizo un muy buen equipo. Claro, en el y hasta sub-20. Ahora no se ha visto, y miren que va habían con la edad. Miren que va con la edad. Yo le cuento después. Están aquí. Renato Ibarra, está Marcos Caicedo, Gaibor, Denis Trompeta Quiñones, Montaño, Jaramillo, el mismo Marlon de Jesús. O sea, todos ellos han demostrado que estaban en la edad. Pineiro estaba exacto. Ahí. Exacto. Sí, el mismo thriller de Narváez estaba. Estaba Narváez, que era defensa central. Jaramillo en el arco. Jaramillo que en el arco. No ha seguido. Éder Fuertes, el lateral zurdo. O sea, todos correspondiendo a la edad. O sea, se ve que ahí no hubo truco. ¿Sabes quién más estaba? Cazares. Juan Cazares. Exacto. Qué bueno. Estaba Juan Cazares. Y Penilla. Penilla, que no fue al mundial, lo dejaron fuera. Estuvo en el sudamericano y en el mundial no fue. Penilla, en ese 2011. Habrá sido una excepción, ¿no? En ese 2011 también hubo una buena selección sub-17. Que estaba Sornosa, estaba Uchuari, estaba Pedro Pablo Velasco, lateral derecho. Fueron al Mundial, ¿no? Fueron al Mundial también, de México, que llegaron octavos de final también. Pepe Pancho Ceballos. Estaba José Francisco Ceballos Jr. Está bien, ¿no? Ya ahí. Kevin Mercado estaba también, o sea, ahí. Esa época parece que estuvo bien la aduana, ¿no? De los documentos. Ojalá. Sí, porque... Ojalá que usted no venga amargado, nosotros también. Ojalá. Ojalá. Para que vayan y cumplan. Lo que alguna vez escuché a un dirigente... Si quieres meterle antes que se me pase. Me entristece mucho que el asunto pase a Valladolid nos haya quitado a Steven Plaza. ¿Qué le importaba más al Ecuador? ¿Que un jugador en forma individual se vaya al Valladolid o que forme parte de un equipo y lo haga más poderoso como la selección sub-20? Porque Plaza era un número puesto ahí. Célico dice algo sobre el tema. Yo le tomé atención a lo que decía Célico. Dice, no es tan comprensible que los equipos europeos no le den servicio al jugador, facilidades para que juegue en una selección esa. Porque esos jugadores jóvenes tienen la oportunidad de mostrarse y subir. Pero no lo entiende Célico. No podemos más, dice. Como no es obligatorio, porque la única obligación que tienen es fecha FIFA para selecciones mayores, no es obligatorio para que un equipo europeo lo ceda, pero es realmente otro que no va es el que está en el Torino, Eric. Pero él, porque no quiso, claro, venir a la selección de Ecuador, Ferigra dice que él tiene posibilidad de jugar en la selección española porque él está en el Torino de Italia. Y dijo que no conoce Ecuador. Sí, que él comenzó como jugador en España. Y que él espera que algún momento sea convocado. Hay que entenderlo. Oiga, él nació en Guayaquil, pero después no. Y extiendo la frase de señor Célico, que habla de los equipos europeos. El Real Madrid no ha dejado que esté en la selección sub-20 brasileña Vinicius Junior. Claro. Por ejemplo, no lo ha permitido. Claro, pero yo recuerdo también que en su época Neymar sí fue. Fue goleador de un torneo de esa categoría. Sí, y Ronaldo también. Adriano, me acuerdo. ¿Y por qué los mandaban allá? Por una simple razón. Porque usted se va a encontrar ahí. Pues ustedes, ¿cuántos torneos esos juveniles? Yo he estado en algunos. Sí, sí. Cuando era dirigente de la comisión de selecciones. Son buenos torneos. Es que cuando estaba al lado, venía y lo saludaba. Yo soy el representante de los equipos holandeses en Sudamérica. Yo soy de Francia. Yo soy de Italia, que estoy presentando informes.
y van con sus carpetitas. Sí. Y van al partido Paraguay-Ecuador. Pa, 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 pa. A mí me decía un dirigente argentino hace muchísimo tiempo, cuando se supo de un engaño de Paraguay, porque en Paraguay decían que le cambiaban la cédula cada rato. Así decían, pues no, en la época de la dictadura paraguaya. Decía, yo no sé por qué los paraguayos se encargan de esto, ¿no? Si la mejor satisfacción es saber que el chico que está jugando tiene la edad correspondiente. ¿Qué te engaña, por Dios? Sí. Eso me decía, che, ¿qué saca? ¿Qué quieres ganar un torneo cuando después te descubren que eres? Claro. Ojalá que no nos pase a nosotros. Oiga, quería agradecer a la Cámara de Industrias que me ha hecho llegar la revista de ellos, de la de diciembre, donde hay una entrevista, ¿no? No se sientan. Ah, sí la vi, doctora. ¿Sí la vio? Sí, muy bonita. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Empresario multifacético, me hacen crecer, ¿no? La vanidad que soy. Saque pecho. No, la vanidad esa no saca pecho, esa engaña. Pero bueno, le agradezco mucho a la Cámara de Industria en su última revista, Industria. También al benemérito Cuerpo Bomberos, con el primer jefe, el coronel Martín Cucalón, que me ha hecho llegar una nota de pesar. Muchas gracias. También para el alcalde de San Borondón, José Coco Yunes. Y la Federación Ecuatoriana de Tenis también me ha mandado un acuerdo. Muchas gracias a Danilo Carrera, a César Polit y Casa, que es su secretario, ¿no? Le agradecerles mucho. Mario, si es que vale la opinión de alguien que ha estado en Santiago viendo todos los partidos de Colo-Colo, Wilmer Zambrano dice, Lucas Barrios terminó el campeonato pidiendo cambio. En Colo-Colo los juveniles fueron más. Inclusive ahí entró Alexander Bolaños, ¿no? Te lo digo, ya que vi todos los partidos de Colo-Colo del año y estuvo lesionado buena parte del año. O sea, como una especie de aviso para el que quiere. Está interesado, ¿no? Porque acá tuvimos el caso, y lo sabía Mario, lo ha dicho, Mauro Zárate. Rolando. Todo el mundo Rolando. Se ve, estaba lesionado Rolando. Y aparece. Rolando. Mauro es el Maurito, el que está ahora jugando Boca. Este señor estaba lesionado, pero la gente de Barcelona no sabía. No se entiende. Sí sabía. Entonces. Aquí se decía que se solucionaba todo. Mire. Como para ya mismo, Gisela va a contestar el teléfono para regalar dos camisetas. ¿El 6 qué se celebra? ¿El 6? El de la rosca. El día de Reyes. El día de Reyes. La rosca. Le digo algo. La rosca Reyes. Le digo algo. Los tres Reyes Magos, pues no, famosos. ¿Y el cuarto que dijo el profe? Sí. Sí, Artaban. Artaban. Artaban, bueno, es que lo descubrieron hace 50 años. Un científico americano dijo de que había otro que era astrólogo, astrónomo, de todo eso que andaba tras la estrella para llegar a Belén. Uh-huh. Y que se le viró la estrella y se fue para otro lado y nunca llegó. Hay una leyenda de eso, ¿no? Se la contó el profe. Claro, el telescopio no le funcionó. Sí, sí, a propósito del telescopio. Artaban. Hemos hablado alguna vez acá de don Eloy Ortega. Claro, sí. El otro día caminando por la Plaza del Centenario veo que le han hecho una estatua. Está ahí con con su aparato y todo, don Eloy. Era famoso. Oiga, entonces le decía que se dijo que había un cuarto rey mago, que es Artaban, ¿no? Que se perdió en el camino de Belén, que nunca llegó. Y dice que las cosas que llevaba el zafiro y todo lo regaló entre los pobres. Esa es la leyenda, ¿no? Los tres tan reconocidos que es Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero en Guayaquil hubo cinco Reyes Magos. Sí, claro, los cinco Reyes Magos de Melec. Así lo bautizó el... El maestro mío fue profesor en la Laica, Edmundo René Bodero, que era periodista. Los cinco Reyes Magos. Del Valle Azul. Que era Balseca, Bolaños, Rafo, Raimondi y el Pibio Ortega. Todos fenomenales. Yo, década de los 60, yo no me acuerdo de haber visto una delantera tan fantástica como eso. No creo que no sea repetido. Década dorada, se decía. Bueno, para quienes quieren conocer un poquito más profundamente algo de la historia de Carlos Raffo, se la voy a contar yo en el editorial del Universo, que escribo semanalmente. Hablo de ese rey mago, que era un rey. Y tuve la oportunidad de tratarlo, fue técnico mío en dos veces. Y me conversó muchísimo de su vida. Y ahí se las cuento, porque ese es un gran rey mago. Que
qué delantera, oiga, qué delantera. ¿Sabe qué puede hacer también a propósito de estos equipos de mucho éxito en su momento? Hubo la época de la cortina de hierro en Barcelona, que el otro día estaba hablando, ahora en fin de año, en fiestas, con mi tío Pato, que fue futbolista. Yeah. Me hablaba de que jugaban fútbol con usted, doctor. Sí. Y él me decía que a él lo llamaron para entrenar en Barcelona y me hablaba del Kim Quijano. ¿Jugó conmigo el Kim Quijano? El Kim Quijano, que era el marcador derecho. Derecho. Y en ese momento, él, peladito, me decía, yo chiquito, me lo llevé una vez. Y la siguiente me dijo, si tú me pasas otra vez, te reviento, te levanto, una cosa así. Bueno, sea, a mí me dijo, no me lo dijo, me lo hizo. Entrenando, ¿ah? Yeah. Entrenando y después, arriba, cuando iba caminando, nunca más te me sobres, dijo. Nada más caminando al camerino. Yo le contesté una grosería, no contestó nada, se fue ahí todo como él, hablando solito, no, insultando solito, a su estilo, ¿no? Después se hizo gran amigo, todito. Sí, eran, seguro, son cosas de la cancha. Bueno, pero si yo alcancé a jugar con alguien que no lo reconoce Barcelona hace mucho tiempo, nunca veo que se le hace un homenaje a Alejo Calderón. ¡Qué jugador ese! ¡Qué jugador! Como Emelec no le hace un reconocimiento a Roger Cajas. ¡Qué jugadores! Sí, tuve la oportunidad de compartir con ellos entrenamientos, al menos. Me habló ya muy bien viejos. De Galo Pulido. No, es que mire, Galo Pulido y había otro que formaba parte de los reyes estos, sino que los reemplazaba, que era de... ¿Usted se acuerda de La Torre? El puntero izquierdo de Melec. Sí. Sino que tenía al Pibe Ortega, que venía jugando, hasta en la Fiorentina estuvo, pues. Era un gran jugador. Bueno, pero ahí está. Se las voy a contar algunas anécdotas con Carlos Raffo este fin de semana en Diario El Universo, en el marcador, en el editorial. Oiga, después me cuenta que Fuerza Amarilla, que está con fuerza porque dice que se queda en la A, hoy resuelven, ¿no? La próxima semana resuelven. La próxima. Oiga, está tan confiado Fuerza Amarilla. Está esperando el informe del perito. No llega. Oiga, ya le dije, ¿no? Que me soplaron por ahí. Sí. Que las pruebas son contundentes, que Fuerza Amarilla se puede quedar. Usted sí sabe que... Ya hasta confirmó la tarde aurinegra que va a ser con Emelec. Osvaldo Lastra, Javier Charcopa, Segundo Portocarrero, Armando Solís, hay algunos que, falta uno, que están llegando a Fuerza Amarilla. Fernando Luna. ¿Qué? Lo descartaron por un tema así, de sueldos. Hasta ayer estaba Fernando Luna en Fuerza Amarilla. Hoy leía que a préstamo, ¿no? Por un tema de salario estaba muy difícil. Mira, hoy, hace una hora, quizás cuando estábamos empezando el programa, me dice el arquitecto Antonio Villa, Clemente de la Torre, dice usted. Clemente de la Torre. ¿Él es? Él es. Y me dice el arquitecto Villa que está Clemente siempre en sintonía. Clemente de la Torre, gran jugador. ¿Cuál fue el último apellido que citaron? Después de Portocarrero. Andas atrás. Solís. Compañero. Solís. Armando Solís. Armando Solís. Dice... Oliver Zúñiga, a ver si estás usando ahí el espacio para hacerte una cuñita. Pero dice, un saludo desde la sedienta ciudad de Durán. No, y es verdad, solucionen meses, eso, desde el año por pasado. Favor. ¿Qué problema es ese? Ya hay tanto tiempo. Oiga, un abrazo para, ¿sabe quién nos escucha siempre? El doctor Benny Blum. Ah, Benny. Doctor Benny Blum, ginecólogo de alto quilate. Oiga, el doctor Benny Blum, pregúntale si le gustaba el fútbol. El doctor Benny Blum me contó una historia de por qué sintoniza siempre el programa. Ahora que está muy bien, ¿no? Habla ya de fútbol. Sí, habla. Me pregunta cada vez que voy allá con mi esposa. Bueno, ahí el doctor me habla un poquito del programa. Los Blum tienen tradición de ser médicos, ¿no? Claro, el papá de él también. Sí. Roberto Jiménez nos escribe y dice, buenos días, no eran reyes magos, eran sabios del oriente. Sí, pero dicen otros que eran reyes. Monarcas en su, quién sabe, ¿no? Un saludo subacuático, esa sí no la entendí. Debe ser buzo. Un saludo subacuático. Roberto Jiménez, explícame eso de lo subacuático. ¿Por dónde andas o estás inundado en el campo? Nunca se ha dado un beso debajo del agua. Pregúntala suya. Sí. Dejémosla ahí. Yo sí. Dejémosla ahí. Dale con burbuja. En el mar, en la piscina. En el mar difícil, porque en el mar se te mete todo el agua a la boca. Piquito, pues. No, no. No me gusta en el mar. Bueno, Patricio, usted que... Eso es normal. Es subacuático. Ah, es normal. Eso es normal. Ah, mire, sí. Claro. Tampoco así. Sí, sí. 317-255. Ese es el número, ¿no? 317-255. Va a contestar Gisela, no
Solo para la camiseta. No. No, o sea, para salir. Nada de invitaciones. Que no sean atrevidas, doctor. Cuando la mamá estaba mirando desde la playa. Gente muy delicada. Cuando la mamá estaba mirando desde la playa, abajo. ¿Qué le parece si le dice una persona, tengo un mochandón heladito para la noche? Uf. No, pero vamos arriba. A un buen restaurante. Tampoco. Este, va más arriba. ¿Cómo más arriba? Porque yo la conozco ahí. Yo creo que se va al altillo. Más arriba va, dice. ¿Dónde se va? Necesita algo más que un champán. Tengo un reloj Cartier. Ah, puede ser. Ahí puede estar, sí. Bueno, está bien. Dos camisetas, ya saben. Dos camisetas. El que pretenda una invitación, saque la tarjeta negra. Nos vamos al corte. Esta es la noticia estrella de Jaboline. A mi motor, póngale lo mejor, póngale Jaboline. El portal de la MLS señala que el periodista Rafael Zarco de Globo Sport llevó a tuitear que el Vasco da Gama está muy interesado en contar con los servicios del volante central ecuatoriano Carlos Grueso. El interés sería a préstamo por una temporada con una opción de compra. Todavía no se establece si es que el jugador irá o no al fútbol brasileño, pero existe el interés del Vasco da Gama y en las próximas horas se conocerá el futuro del joven de 23 años. Sabías. Hablamos de fútbol para que tú te sientas bien. Solo hablamos de fútbol, la vida y sus problemas para después. ¿Y quién ganó? ¿Por qué perdió? Esa alineación no es la correcta. El gol no entró. El penal no pitó, la cancha no ayudó, eso es un pretexto. Solo hablamos de fútbol, para que tú te sientas bien. Solo hablamos de fútbol, la vida y sus problemas para después. La vida y sus problemas para después. We'll be right back.
Muy bien. Estamos de vuelta ya por aquí. Hemos estado dándole la vuelta a algunos temas. Tenemos otros que, por ejemplo, le quería... déjeme anunciar esto nada más. Sí. Y ya por las mismas. ¿Sabe qué dama se puede incorporar en la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Yo. Apellido Chango. Mire usted. ¿Qué es me la hija? Cuentan, la hija, Karina Chango, me cuentan que estaría muy cerca de estar en la candidatura con Celine Dumet. Doña Karina Chango. Sería valioso que una mujer se incorpore a refrescar las listas de candidatos, ¿no? Muy bien, si es así, no me lo ha confirmado nadie, me lo comentó un tercero. ¡Qué gran noticia! Que si es así, bienvenida. Muy bien, eso es lo único que por quería. Por cierto, doctor, hasta hoy 5 de la tarde es el tiempo determinado para inscribir las candidaturas. Nos entenderemos si doña Karina Chango debuta como candidata. ¿Y cuántos candidatos hay también? Claro. Porque han salido dos... una lista confirmada. Dos, no, pero se ha escuchado de dos, ¿no? De la de Celine Dumet y de los representantes de los clubes, que son el señor Egas y el señor Estrada, ¿verdad? Esas son las que se conocen, sí, por ahora. No sé si es que saldrá una a última hora. Oiga, por acá, rápido, estoy viendo el Twitter del colega Jorge Pazmiño, que siempre pone novedades de fichajes, de negociaciones. Y él publicó una conversación que tuvo con una fuente muy cercana al jugador Rodrigo Aguirre, que supuestamente es muy probable que llegue a Barcelona, que han hecho una nueva oferta, Barcelona por el delantero, estábamos hablando de un nuevo delantero, y la oferta que han hecho por Rodrigo Aguirre, ya habían hecho una, fue rechazada, hicieron una nueva oferta, queda ya en la directiva, entiendo, del Udinese, me parece que es el dueño de los derechos deportivos del jugador. De Aguirre. Sí, me parece que sí, fue cedido a Nacional y después cedido a Botafogo. Así que Jorge Pazmiño nos da esa información en cuenta de Twitter. Ojalá que pronto se llegue a un acuerdo, porque es importante que los clubes tengan desde el arranque de la pretemporada su plantel completo. Muy bien, gracias a Ricardo que me manda una fotografía hermosa de ese Melec que hablamos y que aparece Zambrano. ¿Usted se acuerda de Zambrano? ¿Cuál Zambrano? Orlando Zambrano, creo que era. Un chiquito que era marcador de punta en Emelec. Pineda, Magri. ¿Se acuerda de Magri? El argentino. Cachito, que es jugador. Mayereyer, el arquero, uno de los mejores paraguayo que ha venido acá. Se pelea el puesto con el Ñato. Ese es uno de los que recibió goles, creo que de Fontaine. En el 58. El del goleador francés. Sí, sí, sí. Y aquí el que hablábamos el otro día en esa fotografía está Trigini. Central, un pelado que parecía vendedor seguro, pero jugaba como los dioses. Usted se refiere a Juan Cabero ya. Y Mina, el marcador izquierdo que terminó viviendo en Nueva York. Conejo Mina. Fontaine hizo 13 goles en un solo mundial. Y en esta fotografía están los cinco Reyes Magos en el 62. Balseca, Bolaño, Rafa, Raimondo y el pibe. Pero recuerda, Ricardo, que el Chamo Flores también jugó, De la Torre también jugó. Pulido, pues Rafa dice hizo 132 goles en Emelec, nada menos, ¿no? Rafa Nahuel Pan preguntan. No. ¿Qué cosa, no? Muy bien. Oiga, solo déjeme mencionar al Conde a los dos ganadores, porque tenemos dos camisetas. El teléfono se quedó sonando. Igual vamos a tener un poco vamos más. Vamos a mandar a hacer más camisetas. Carlos Guerrero Salazar y Adrián Navarrete Pereda, los dos primeros ganadores. ¿Propuestas de las no hubo? No, fuimos directos. Las mujeres son cortantes. Cuando queremos, nos dejamos. Si no, o sea, no querías. No, para nada. Ya. Salados hermanos, la cogieron mal día. No, no tiene novio, doctor. Ya. ¿Y cuál es el problema? Si la estoy invitando a cenar. ¿Cómo voy a salir a cenar con otra persona cuando puede decir no tiene un novio? Oiga, Carlos, dígame algo. Usted es un hombre casado, como yo. Sí. Usted, Pato. También. Bueno, usted es muy liberal. Mente abierta, el Pato. Oye, tenemos que preguntarle a la señorita. ¿Cómo es de celoso el novio? No, eso no importa. Lo pregunto yo lo siguiente. Ajá. Si mañana un oyente. Mañana un oyente. Le dice, Carlos, ¿puedo invitarlo a cenar? ¿Usted tiene que ir a pedir permiso a su casa o qué? Mi esposa no me dejaría. Qué bestia está. O sea que
usted no va a terminar bien. Un hombre así. Inteligente, ni siquiera le va a ir a preguntar. No me gusta. Hay confianza ahí. Es que sabe que no me gusta incomodar a mi pareja. Y sé que no le va a gustar. O sea, un café no tampoco. Un café sí, pero una cena ya es otra cosa. Un café puede ser, sí, eso no hay problema. Pero ya una cena con una mujer solo. En Europa, debe ser chévere recibir una invitación, ¿verdad?, de alguien para conversar de fútbol. Sí, conversar, sí, de, si un oyente. Pero ya una cena es otra cosa. Una cena en la noche conmigo ya. Conmigo no se dan problemas, invítenme a todos lados, yo voy. Debe ser muy bacán realmente. Por favor, velada, Patricio también está disponible. No, nadie dice que es feo. Estamos diciendo si está bien o no. Mire, Patricio está disponible. Nadie está diciendo que es feo. Y yo también. Invítenos, los cuatro salimos tranquilamente. Cita doble. Si son seis también, si nos pagan todo igual. Pero usted no deja pagar, a Carlos, es mentira. No, a Carlos no lo inviten porque tiene que pedirle primero permiso a Caro. ¿Sabes que me lo daría el permiso? Pero no me gusta incomodar a mí. No lo diga, Carlos. No me gusta incomodar a mí. No diga a Carlos que está bien que sea sincero. Sí, yo soy mandarina. ¿Qué quiere que le diga? Es la realidad. Se me cayó el pedestal. ¿Usted cree? El ser obediente, no ser mandarina. Pero mandarina es un sinónimo de ser obediente. Sí. Sí, claro, por supuesto. Dice Julio Barrera, dice: gracias, profe, por recordar. No, soy profe. El profe ya se nos fue. Por recordar un gran jugador como Roger Caja, estoy con él y le envía muchos saludos. Salúdalo mucho a Roger, yo lo quiero mucho. Gran jugador. Se olvidan de él. Yo recuerdo una vez para Roger que estábamos entrenando, vaciloncísimo, siempre entrenaba con zapatos de caucho, ¿verdad? Que yo le decía, pero te va a doler los pies, cayuta. Me dice, y estaba corriendo, me acuerdo que Freddy Aycar. Freddy o Rubén, y me dice, ¿quieres ver que se la ponga en el pecho? Corriendo, o sea, calculó que el jugador corría, y Roger andaba por la mitad, distancia, velocidad, todo. Pim, se la puso en el pecho, yo me quedé asustado, le dije, ¿cómo haces eso, Roger? Nada, me sale natural. Famoso, gran volante. Época sí. De Melec, de campeón. Mando un abrazo, Roger, si me estás escuchando, por mucho cariño. Y aquí miren, hay una foto que nos envía, está él y está también Bustamante, con quien tuve, Miguel Bustamante, con quien tuve oportunidad de compartir momentos en el equipo que estuve. Cortijo también es de la Cortina de Hierro, pues. Claro. Junto a... Alguien preguntaba que cuál es la mejor defensa de todos los tiempos de Barcelona. La Cortina de Hierro. La Cortina de Hierro. Repítala. Cortijo, Bustamante, Quim Quijano, Lecaro, Macías y Bustamante. Yo de Lecaro siempre tengo... los mejores recuerdos. La verdad que un jugador, una personalidad. Hoy encontré en el diario El Universo que ha habido una reunión. El ministro de Defensa tenía toda la razón. Que don de mando que tenía, ¿no? Claro. Fantástico, fantástico. Y recordar, ¿no? Esa para mí es la defensa más importante que ha tenido Barcelona en toda su historia. Puede ser que salió Olger, que salió esto. No, pero esta era completita. Tanto es así que hacían muchas veces las selecciones al apuro, como era en ese entonces, pues no había tanta organización. Defensa de Barcelona. Defensa de Barcelona, ataque Melec. Y por ahí tráelo a Tito, tráelo a Polo y el resto. O a Palacios, que era un delantero quiteño bastante. La defensa que estaba Jorge también es espectacular, con De Los Santos y en los costados, esos maestros. Perlaza y Klinger. Sí, sí, sí. ¿Para hay qué que, más? Hay que reconocer que también espectacular. Ese Fausto Klinger, la verdad que era un ser alado. Nos escribió Roberto Jiménez, dice, un saludo subacuático, es buceando, un apretón de mano, una señal de ok, un abrazo, o como dice la señorita Isela, un beso para las damas. A ver si algún día se animan y los llevo a pasear a 10 metros de profundidad pacífico en el mar. No, gracias. A mí, invítame a tomarme la cerveza en la playa. Después de la buceada. Después me cuenta. Después de la buceada. Tan profundo no. Oiga, por acá, me dicen que mandar saludos a Belén Marcos, que ella también es mandarina. Con JL. Usted también es, doctor, solo que se hace, ¿no? ¿De qué? ¿Que soy mandarina? No, ya estoy superado yo. ¿Ya cuántos años? Pero es que es distinto. Las relaciones de hace tiempo eran distintas a las de ahora, me parece a mí.
Eran distintas, me parece que no se las puede comparar. El hombre tenía más libertades, mira, ahora ya no. No, no, no. No es que eran más libertades. No, no. Sí, 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 sí. Sino que sea el hombre como que... decidía, la mujer le tocaba acatar. No, no. Sí, 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 sí. ¿Sabe lo que había? Hoy ya no. Confianza. ¿Qué confianza? Pero sí hay confianza. ¿Qué es mentiroso que es? Saltaron, confianza. ¿Qué es mentiroso que es? Pero sí hay confianza. Saltaron, saltaron. No. Tengo que ir a pedir permiso. Pero no por no confiar, sino por incomodar a la pareja. Tengo que ir a decir porque me voy a cumplir un compromiso de... social, de no. trabajo, pero social. Hay que decir, pues no puedo desaparecer así por así. ¿Acaso pues que te está invitando a ir a un motel? No, pero eso no te es. Te está invitando a una cena, que puede ser en cualquier lugar. Disculpen, ustedes vayan a arreglar su conciencia primero. Es distinto. ¿Por qué pasa si le incomoda? A tu pareja le incomoda que vaya a no lugar. Se resuelve hoy el caso. Se resuelve la próxima semana. Está bien. Oiga, ¿qué le parece esto de... ¿Qué le parece esto que a mí me llama la atención? El aquí lo anoté. Lo que dijo Alex de la Torre. Es que, a ver, el coronel Jara, jefe de seguridad, declaró que el joven jugador del Barcelona... Byron Castillo. Byron, se llamará Castillo, ¿no? Sí, sí, Byron Castillo. Su nombre es... Son dudas. El jefe de seguridad de la ecuatoriana dijo que había nacido en Colombia. Y el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana le ha dicho que el señor se ha extralimitado en sus atribuciones en hacer ese tipo de declaraciones. Uh-huh. Que el directorio va a conocer el caso la próxima semana. ¿Qué tiene que ver con jerarquías o con el contenido de la resolución o del informe? La primera. Jerarquía. La primera. Yo en algo estoy, o sea, de acuerdo no con cambia, lo que dijo. No cambia en nada. Sea cierto o no, si es así, le corresponde a otros. Ok, si es así, tiene razón Alex de la Torre. El tema es muy delicado. En eso, el tema es delicado para que lo diga y él lo dice, medio, ¿no? Él lo dice a la prensa. Estoy en una de llamada acuerdo telefónica. En el manejo que le dieron a la noticia, porque habló en una radio de la capital, sí. Y dio a conocer sin ningún problema cuando... Lo que procede, entiendo yo desde mi lógica, lo que procede es el informe a Federación Ecuatoriana de Fútbol y después Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y la versión del jugador. Llamar al jugador para que se haga, no sé, una especie de juicio y ahí salir con la novedad. Pero así, de buena verdad, toma, ahí está. Los procedimientos. Los procedimientos, la forma. Procedimientos, trato del directorio, bueno, ya lo tocarán el día, pero no creo que vaya a cambiar mucho el asunto de el contenido, ¿no? De la Torre dijo que no era el organismo para dar a conocer los resultados de las investigaciones y que va a ser analizado por el directorio la próxima semana. Está bien. Me parece. Está en lo correcto. En esa parte me parece bien. Y este, saludos de Puerto Viejo, dice todo el personal de Panadería Toto. Estamos en sintonía, Darwin Torres, ¿no? Y de ahí muy bien, sobre... éxito en su Panadería Toto en Puerto Viejo, no se la pierdan. Sobre el tema de Byron Castillo, de ahí de ya ocurrir lo que parece que va a ser, que va a ser castigado y todo eso, el Ministerio del Interior ya pues que ponga fiscalía, sí, que fiscalía. Ponga ya la mano fuerte. Ya no me meto yo porque sabe que algún día Yosimar dijo que iba con un cartelón a reclamar que ya cumplan el plantón ni nada. Oiga, Miguel Ángel Chóez nos escribe: aquí son chéveres los besos acuáticos. La mejor playa del sur, La Playita. Bendiciones para todos. Y nos manda fotografía con los bebés y ahí todo cerca de La Playita. Veces, estos no son subacuáticos. Estos ya son acuáticos. O sea, más profundos. Más profundos. Mire usted, muy bien, Miguel Ángel. No desperdicie la oportunidad. Con agua. Oiga, que repita quiénes son los ganadores de la camiseta, dice. A ver, por acá tenemos el papelito. Y vamos a dejar en garita. Carlos Guerrero Salazar y Adrián Navarrete Pereda. Perfecto. Ahí están los dos ganadores. Saludos desde Riobamba. Pedro Cazorla. Por favor, den noticias del Centro Deportivo Olmedo. Gracias, saludos a todo el panel. Oiga, por acá me están diciendo del Olmedo. No escucha. Del Olmedo. Olmedo, ¿qué tiene? Confirmó un jugador, Olmedo. ¿Un jugador? Ah, sí. ¿Extranjero? No. Un nacional, pues Quiñones. Denis Quiñones. Ah, pero ese ya está. Denis Quiñones hace dos, tres días estaba en el Olmedo. Por acá me informan que el problema este del señor Jara, que en el informe
Dice que se asegura que es nacido, no dice asegura que es nacido en Colombia, sino se presume. Ese es el lío. Y que eso es lo que no ha gustado en Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Quién dice eso? Porque escuchando las declaraciones de el coronel Jara, coronel, dijo, ha nacido. Tumaco. De la Torre reclama, porque en el informe no dice asegura que es nacido en Colombia, sino se presume. Ese es el lío. Madre santa, ahí sí que el coronel está en... Está en presunción. Bueno, claro, es una presunción mire, y... Mire. Yo, con beneficio inventario, recibo eso que usted acaba de decir. Está bien, sí. Un jefe de seguridad que lo mandan a investigar no puede decir presumo. ¿Es o no es? Correcto. Porque si llega con un informe al directorio, presumo, ándate con tu pendejada a otro lado. Está casi embarazada. No. ¿Es o no es? ¿Está o no está? Yo presumo que has trabajado mal. Por de eso de presunciones, déjenlo para cuando uno da una noticia, pues. Pero no cuando uno investiga. Si es una investigación, es o no es, porque si no pone en duda todo. Por ejemplo, ahorita seguro que ayer perdió la virginidad de Liverpool. Con ese, ayer le marchó el invicto. Yo pensaba que iba a hablar de otra cosa. En el informe... No es presunción, ayer marchó el Liverpool. En el informe dice presunción. Entonces, no. ¿Cómo? Y si estás haciendo el informe, ya pues tuviste que haber investigado como para asegurar el tema. Pero si el caso está en investigación, él tampoco puede. No, pero puede. Es que él es que ninguna... Pero es que él es el que está investigando, pues, no, y él pero, es el encargado. Pero está autorizado. Dejemos que sea noticia en desarrollo. ¿Qué pasa si usted manda a investigar algo mañana y resulta que su investigador le dice, puede ser como no puede ser? Sí, déjamelo, en las mismas, pues no, lo dejan. Déjamelo ahí nomás, le digo. Sí, pues lo dejan en las mismas. Búscate otro. Pero el tema pasa en que las declaraciones fueron claritas. Él no dijo presumo. Él nació allá, dijo. Punto. Pero es que en el informe... Y el eco de la noticia fue esa. Los medios de comunicación se tomaron una declaración textual. Nació en Colombia. Y debería tener unas pruebas, ¿no? Debe tener pruebas. Claro. Y ahí yo por eso decía, la jerarquía tiene que ver. Y en eso totalmente con Alex de la Torre, que porque por supuesto a quien le corresponde al directorio analizar el expediente que ha abierto y hoy investigado el coronel Jara. La próxima semana se tiene que presentar. La próxima semana es todo, ¿no? Sí, me imagino que no viajará a Uruguay, Byron, porque debe testificar su versión. Bueno, el fin de semana hay fútbol en España que vuelve. Mejor dicho, volvió ayer con ese partido de Real Madrid que empató con el Villarreal 2-2. Y en Inglaterra habrá Copa de Inglaterra. Vamos a ver si tiene chance de jugar Antonio Valencia de nuevo, ¿no? Ya que volvió. Pero Antonio Valencia lo están colocando el equipo. Así es. Manchester United lo ha puesto a ceder los derechos. Dijo a un ver, periodista si italiano es que el Inter está... El Inter. Que el Inter como que lo quiere llevar. Pero entonces, ahí está Versálico. Entonces ocurre que no es que tiene asegurada su continuidad. Pero por el momento está jugando. Sí, le han hecho jugar un partido. Pero cuando un equipo te pone disponible para transferirlo, no es que el Inter lo fue a buscar, sino que se lo ha ofrecido. Pero no es la primera vez, estuvo ofrecido al Madrid. Sí, me acuerdo que alguna vez algunos intentos. Hasta en el Galatasaray lo ubicaron a Valencia. En sus mejores tiempos. Tiene mercado todavía en Europa. Bueno, ya no estamos bien. No sé, seguro. Ya nos tenemos que retirar. Agradecerles mucho. Esta semana se terminó para nosotros en esta parte. Y mucha más información. Y si Dios quiere, pues el día lunes estaremos aquí.